Eso es. Y levanta un poquito la cabeza. Ahí. Ahí, perfecto, Luis. Que luego me decían, jolín, pero es que eso es lo que están valorando los jueces. ¿Cómo sabes esto? ¿Lo has visto en algún lado? Yo no, pero... Los dedos de los pies están conectados directamente con la musculatura de la pierna. Vas relacionando con la gente, vale, te van contando, vale. Se van interesando y a raíz de ahí vi que eso a mí también me gustaba y que yo podía aportar incluso en los entrenamientos de los propios atletas. Así, si el abdomen se sale, ellos no lo pueden ver. El vacío abdominal, classic por supuesto, pero Men's Physique, en todas. Necesitan el abdomen impoluto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es ahí! Que no les valoran solo la pose, sino sí. Que la pose es como la gota que colma el vaso para sí. Decir, esta chica es la buena. Cuando tú apagas una vela, el aire sale del pecho. Cuando tú empañas el cristal, sale desde el abdomen. Cojo aire hacia mí, enseñales la espalda, suelto el aire. Perfecto. Y ahora eres un IFBB Pro. Siente eso como real, Luis. Cuando el 6 aprieta las patas, se acaba el debate. Making their pro debut, Luis García Martínez. Sí, Cuba. Vamos, Luisito. Piso en un lugar desconocido. ¿No me vas a dar 5 más? ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Arriba, bien! ¡Vámonos! ¡Tomas! Piedra. ¡Vamos! David Luis, la clave está dentro de vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis García, también conocido como Sensei Cubas. Hoy tengo el placer de traeros a una invitada muy especial, una persona pues que se está dedicando a ayudar a competidores y competidoras a pues una parte tan importante de lo que es la competición como es el posing, ¿verdad, Ainhoa? Encantado, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. Pues bueno, háblanos un poco de ti. ¿Quién es Ainhoa Hermoso? Pues mira, Ainhoa Hermoso es una bailarina de ballet, muy inquieta desde chiquitita, que con los diferentes cambios que han habido estos últimos años con la pandemia, giró un poquito su carrera del mundo de la danza, terminó en el mundo del gimnasio impartiendo clases y se ha metido de lleno en el culturismo, como bien has dicho. ¿Desde cuándo te has dedicado al mundo de la danza? Desde los 3 años. Ya me lo imaginaba, eso es algo súper... Bailarina de nacimiento. Súper vocacional, ¿no? Desde sí. Los 3 años, lo que pasa que en la pandemia, como ese fue un momento de reestructurar todo un poco... ¿Tú estabas yendo ya al gimnasio en la pandemia o no? No, mira, yo estuve aquí en Madrid justo encima, estuve estudiando 4 años la carrera de danza, yo terminé la carrera, era mi momento de despegar, de dedicarme a bailar profesionalmente, llegó la pandemia, las audiciones finalizaron y me tuve que volver a Pamplona porque no había nada y entonces empecé a dar clases online, sí que me empezó a interesar el tema pilates, hipopresivos, todo lo que tenía que ver con el cuerpo, que siempre me había gustado. Empecé a trabajar en diversos gimnasios y a raíz de ahí se me abrieron las puertas de todo este mundo. Empecé a conocer a gente que dedicaba muchísimas horas al gimnasio y yo me veía muy reflejada, porque yo en el mundo de la danza había metido muchísimas horas. Mi vida se estructuraba por y para bailar y un fin, que era salir a un escenario a representar una función. Y claro, empecé a conocer a toda esta gente, me empezaban a contar lo que hacían ellos y yo decía, jolín, si es que es lo mismo. O sea, estáis haciendo lo mismo en un ámbito un poquito diferente, pero es el mismo fin. Entonces me empecé a interesar de manera supernatural. Me di cuenta que, y lo me han ido diciendo, tengo un don para esto, porque yo veía competiciones desinteresadamente y me salía a comentar cosas. Vale. Que luego me decían, jolín, pero es que eso es lo que están valorando los jueces. ¿Cómo sabes esto? ¿Lo has visto en algún lado? Yo no, pero al final, no sé, es estética. Están intentando hacer lo mismo que busco yo, enseñar puntos buenos, ocultar los débiles y expresar encima de un escenario. Vale, pero entonces, a ver, que va muy rápido. Estudiaste la carrera de danza clásica. Hay una carrera de danza clásica, uh-huh. Que ahí entiendo que hay teoría y hay, no sé, de desconocimiento. Sí, tenemos, ¿no?, teoría y práctica, eso es. En cuanto a la práctica, hay diferentes disciplinas, ¿vale? Diferentes tipos de clase, clases de calentamiento, clases de puntas para las chicas, que es cuando bailan sobre
los pies, pasos a dos, que es bailar con un chico, repertorio, que serían coreografías básicas de la danza, contemporáneo, danza española, pues diferentes tipos de danza, y luego por el lado de la música es donde tendríamos la parte de la teoría. Yo estudié eso, y aparte de eso, yo sí que me empecé a sacar titulaciones, pues ya de pilates, entrenador personal. Pero en música exactamente, ¿qué es lo que os forma? ¿En música clásica o todo tipo de música? ¿O cómo aportar la música al baile o cómo? Sí, eso es. Era un poquito más la adaptación o la integración del baile a la música. Cómo rellenar una pieza musical con los movimientos, que esto lo integro ahora mucho en lo que eso son las clases de posing. Perfecto, porque el posing es, al final, en función de la canción, al menos los chicos, en función de la canción. Eso es. Que las poses... Te vas adaptando, que vayan cuadrando, cuándo respirar, cuándo no respirar, cómo llenar más el espacio. Todo eso me lo iban enseñando en música. Era, al final, música adaptada a lo que necesitábamos nosotros, que era la puesta en escena y bailar. Sí, sí. Y entonces, ¿en qué momento exactamente decides apuntarte a un gimnasio o por qué te apuntas al gimnasio? Ya pensando en decir, por aquí puedo tener una salida profesional o porque me gusta, o como has dicho, es que conocí personas, ¿cómo conociste esa persona? Porque si no estabas en ese ámbito, pues, del gimnasio. Básicamente, el que era mi pareja sí que entrenaba. Yo empecé a echar currículum en diferentes gimnasios porque, como se me daba bien bailar, pues ya. Bueno, lo típico, zumba, ya, vale. Controlas el cuerpo, pilates, ya, era. Como bastante fácil las actividades que se impartían en los gimnasios. Eché currículum, me cogieron en varios y a raíz de ahí yo estaba como monitora de actividades. ¿Qué pasa? Que al final, como sabrás, estás en sala. Sí. Te vas relacionando con la gente, vale, te van contando, vale. Se van interesando, y a raíz de ahí vi que eso a mí también me gustaba y que yo podía aportar incluso en los entrenamientos de los propios atletas. Muy bien, vale. Y entonces vamos al tema ya exactamente de, pues eso, de la expresión de un físico y de enseñar un físico en función de la música. ¿Cómo ves tú qué es lo que crees tú que puedes aportar a los atletas, o qué estás aportando a los atletas, tanto chicos como chicas? Pues mira, para mí, a mí lo que me gusta decir de lo que soy yo en este mundo, ¿no?, de lo que es para mí el posing, es una forma de expresión. Igual que para mí bailar era una forma de expresar, interpretar un papel y expresar, yo considero que lo que hacéis encima de un escenario es exactamente igual. Vosotros os habéis ido preparando en una temporada larga, ¿vale?, en lo que es el momento gimnasio, físicamente, y tenéis luego vuestros, vamos a decirlo, 10 minutos, por decir mucho tiempo, vuestros 10 minutos para todo eso que habéis ido trabajando durante la temporada, mostrarlo. Eso es. Entonces, mi trabajo es que os sintáis súper seguros y súper tranquilos con lo que estáis enseñando encima de tarima. ¿Para qué? Para que sepáis que cualquier pose, cualquier movimiento, cualquier gesto que tengáis está bien hecho y no os va a puntuar negativamente, sino que lo que va a hacer es sacaros un buen partido a vuestro cuerpo. ¿Y cuánto tiempo llevas, o en qué momento decidiste, o cómo fue el momento de, oye, Ainhoa, quiero que me ayudes a posar? ¿Cuánto tiempo llevas desde que ayudaste a la primera persona con el posing? Háblame de eso. Un añito y poco. Bueno, unos tiempos, sí, tiempo, un año. Sí, un año, la verdad es que ya surgió de una forma súper natural. Yo estaba trabajando en el gimnasio, Joaquín Jimeno, que es un culturista del norte bastante reconocido, puso un mensaje en Instagram que necesitaba una profesora de danza en específico, y mi chico me lo mandó y me dijo, escríbele, no te lo pienses, escríbele. Y yo le decía, pues no tengo ni idea, que le voy a ayudar. Pero sí que es cierto, como siempre he sido muy lanzada y me lo decía muchísimo, digo, bueno, yo le escribo, le digo que soy profesora de danza, que estoy muy abierta a ayudar lo que haga falta. Muy bien. Y que cualquier cosa, que cuente conmigo. Y le escribiste y le quedaste. Escribí, quedé al día siguiente y a los dos días estábamos dando clases. Y desde ahí he empezado, y desde ese día no he parado. ¿Y cómo fue ese primer día? Porque Joaquín es el culturista, ¿no? De Open, ¿no? Entiendo. ¿Y cómo fue ese momento de la pose? ¿Las poses te las te explicó él a ti, las que tenía que hacer, y tú sobre la marcha ibas corrigiendo? Pues ¿o yo te empapaste cagada un poco? Porque el primer día que quedamos, él me explicó lo que quería. Él me dijo, a ver, yo las poses creo que las llevo bien. Sí. ¿Qué pasa? Que no sé moverme de una a otra. Las transiciones. Exactamente. Ya. Dicen que tengo que ser armónico, sí. Dicen que tengo que unir una pose con otra, pero no lo veo, me veo muy robot. Y sí que es cierto que de las competiciones que yo veía, era lo que más me llamaba la atención. Que en estático estaba todo el mundo perfecto, y en el momento de la transición, ya. Yo decía, joder, es que no están sacando todo el partido que pueden a su cuerpo. Entonces, yo le empecé a... Mi mujer me está señalando con el dedo. Te sientes identificada. Conmigo vas a tener mucho trabajo. Va a ser una prueba, va a ser una buena prueba para ti.
Pues Joaquín me explicó eso y nada, al día siguiente cuando quedamos, yo le dije que al final es como empiezo todas mis clases, que me hagan una prueba de lo que ellos hacen en el escenario, yo no digo nada, solo observo. Observas. Y a partir de ahí yo luego ya voy lanzando diferentes preguntas y diferentes aspectos para que vosotros lo penséis. Es algo que me gusta aclarar porque yo no quiero imponer nada, sino que quiero haceros recapacitar para que vuestro cuerpo interiorice todas las cosas y en el escenario no tengáis que pensarlo. Que seáis vosotros mismos los que tengáis la habilidad de, igual que venís al gimnasio y os metéis en una prensa y no estáis pensando por dónde lleváis las rodillas van solas, el posing es exactamente igual. Ojalá, ya me lo contarás. Bueno, al final realmente esas... la labor real de lo que se entiende por coaching. El coaching efectivamente no es imponer, sino es a través de hacer preguntas, como tú muy bien has dicho, pues que la otra persona, en este caso el competidor o competidora, saque de dentro lo que lleva, ¿no? Y tú le vas como vas moviendo una serie de hilos. Además, lo importante que tiene lo que es ser coach de posing, o por lo menos yo lo veo así, vosotros salís al escenario y sois vosotros. Entonces, la persona que dé las clases tiene que tener la habilidad de personalizarlas al 100%. No es igual que yo te dé clase a ti, que venga una chica wellness a tomar una clase, que venga un men's physique o que venga un classic. Ni dentro de la misma categoría dos personas son iguales. Exactamente. Entonces, ni los físicos son iguales ni la forma de ser de cada persona es igual. Entonces, eso encima de tarima se transmite también. Y es súper importante saber adaptar las clases y las pautas a la persona que viene. Por eso, o sea, lo que tú haces es observar y en función de esa observación que haces ya entras a... Eso es. Yo doy consejos y evidentemente hay muchas pautas que para todo el mundo son iguales, por supuestísimo, pero luego ya cada atleta es un mundo y entonces hay que tener la capacidad de poder llevarlo por donde le toca a cada uno. Y entonces, retomando el tema de tu primer alumno, tu primer contacto que fue con Joaquín, entiendo que, claro, que quedó contento, ¿no? Y sí. ¿Lo mostró en redes sociales o fue recomendando o cómo fue eso? Sí, la verdad es que se extrañó muchísimo de la forma de trabajo porque ni yo me esperaba cómo íbamos a trabajar ni él se esperaba la forma en la que íbamos a trabajar. Que fluyera tanto, ¿no? Sí, pero además estoy súper agradecida y súper sorprendida porque en ningún momento... me rechazó en el sentido de decir, va a venir una bailarina que me va a poner a hacer, para nada, o sea, tenía la mente abierta, yo le bromeaba y le digo, vas a tener que venir algún día con tutú a mover los brazos, a ver si, y me decía, si hace falta yo lo hago, o sea, estaba con la mente muy abierta de realmente meterse en un mundo completamente contrario, como es la danza, pero intentar absorber todo lo que tiene, porque, como sabrás, Arnold practicó danza. De hecho, desde Iogenis, que es mi patrocinador principal, un día nos llevaron a una escuela de ballet en Toledo para simular el vídeo ese tan famoso de Arnold. De Arnold moviendo los y brazos. Ya te digo yo que conmigo desistieron al final. Desistieron. Quedó un vídeo al final gracioso porque conseguimos sacar la foto esa de Schwarzenegger y Franco Columbo. Yo hacía de Schwarzenegger y otro atleta hacía de Franco Columbo y quedó la pose esa bastante graciosa. Pero sí. Me costó mucho, así que bueno. Vaya. Luego también es muy extraño, que también me lo pregunta mucha gente, cómo una persona de la danza ha entrado en este mundo. Sí. Porque es muy raro, al final son dos mundos muy paralelos, pero los atletas de cada mundo viven un poco en un túnel. Sí. Entonces es muy raro que las culturas, por así llamarlo, los mundos se junten. Bueno, al final los dos deportes tienen que ser muy obsesivos, sí, y tienes que darle, le das completamente tu vida. Exactamente, pero creo que en la fusión, al final todo lo que se va a aprender de disciplinas que vengan desde fuera, si nutren... Yo creo que son súper, súper beneficiosas, desde luego, para subir a tarima. Vale, y entonces, después de Joaquín, la experiencia fue muy buena, fluyó mucho la energía entre los dos, él estuvo contento, sí. Eso tendría repercusión en redes sociales, y entiendo que entonces pues te empezaron a escribir tanto chicos como chicas de allí, de tu al zona. Al principio o empezaron sobre todo chicos, sí. Gente con la que yo ya estaba en el gimnasio, que había conocido en el gimnasio, sí. Empezaron a tomar clases sueltas. De repente vieron que yo no solo les ayudaba en el tema de transiciones y posing, porque sí. Para mí ser coach de posing no es solo ayudarte a un doble bíceps de frente, un vacío abdominal o una transición, involucra muchas más cosas que ahora te contaré. Entonces es como que venían y se sentían desnudos, que de repente todo lo que sabían de culturismo no sabían. Entonces, claro, empezaron a venir, querían tomar clases, hablaban con gente del gimnasio, oye, me han dicho que tengo que estirar. Oye, me han dicho que necesito trabajar movilidad. Empezaban a hablar unos con otros, pues yo esto tampoco lo trabajo, yo esto tampoco lo toco.
esto me duele un montón a mí al estirar. Me han recomendado que cuando haga jalón, por ejemplo, tenga la misma sensación que el doble bíceps, porque al final yo entraba en su sistema de entrenamiento. Y empezaron a hablar unos con otros, se fue corriendo la voz, y sí que es cierto que en Pamplona, gente que iba a competir me empezó a contactar. Llegó la competición en la que Paula, la chica que va a venir mañana al seminario, se hizo pro, que el preparador era Joaquín, y 3 días antes de la competición me dijo: "Joa, no, tengo una chica que va muy bien, pero no está del todo segura, necesitas que le ayude". Y yo, encantada, o sea, por supuestísimo. Y fue conocerla, conectamos muchísimo las dos, ella se quedó súper sorprendida también. Y me llamó mucho la atención porque nada más bajar de tarima me dijo que era la primera vez que se había sentido segura haciendo lo que hacía. Joder, me están dando ganas ya. Entonces, o sea, para mí fue un alivio porque yo lo hacía con toda la simplicidad del mundo. Es decir, es lo que me han enseñado desde chiquitita. Solo quiero que me sientas como una figura de apoyo, de decir, está bien, estate tranquila, no va a ir nada mal. Y que lo haya visto en tan poquito tiempo, dije, jolín. Bueno, al final es para que algo funcione, realmente muchas veces se puede forzar, pero realmente cuando tienes un don innato, como es tu caso, no sé si conoces al doctor Mario Alonso Puig, que hace muchos seminarios, pues él siempre lo explica, ¿no? Que al final es un doctor, cardiólogo de muchísimo prestigio, pero que al final dejó la medicina porque realmente tenía ese don innato de poder curar las enfermedades simplemente pues escuchando a las personas y buscando el potencial que tenemos todo dentro. Entonces, me está recordando mucho a yo me estoy dando cuenta de eso ahora. Me estoy dando cuenta de mi potencial. No era consciente de la necesidad que realmente tenéis de tener una persona así al lado. Y ahora, conforme voy viendo más campeonatos, conforme va viniendo más gente, me cuenta sus testimonios, me doy muchísimo más cuenta de la falta que hace. ¿Y con quién te sientes más a gusto? ¿Con competidores, con competidoras? ¿A quién crees que puedes aportar más? A gusto me siento con ambas, porque la verdad es que me gustan los retos y ambas partes siento que son un reto. A nivel de con cuál creo que es más necesario, te lo dividiría en dos partes. A nivel puesta en escena, llamar la atención, belleza y visual, creo que es más el mundo de las chicas. Sí. Y creo que tiene ese clic de poder potenciarlo más. ¿Por qué? Al final, a las chicas, lo que son categorías, por ejemplo, bikini y wellness, tienen muy poquitas poses obligatorias, frente, perfil y espalda, y realmente con lo que ganan es con el resto de movimiento que hacen, con la puesta en escena y cómo se presentan. Entonces, hay tantos pequeños detalles a tener en cuenta, tanto el andar con tacones, cómo mover el pelo, dónde llevar la mirada, cómo llamar la atención con un guiño de ojos, cómo colocar las manos. Son pequeños detalles súper sutiles que en conjunto hacen la diferencia. Son los que marcan la diferencia, porque realmente al haber dos poses básicamente, claro, la propia pose es muy difícil. Exacto. Sin embargo, al final yo considero, sobre todo en chicas, a mí me gusta verlo así, que no les valoran solo la pose, sino que la pose es como la gota que colma el vaso para decir, esta chica es la buena. La feminidad, el saber transmitir, segura, que se te vea femenina, que confías en ti mismo. Son muchos aspectos. Y luego, en el tema de chicos, tenéis muchísimas más cosas a trabajar. Ya, no es solo la pose y la transición, sino que al final, como tenéis tanta masa muscular, muy poquitos o casi ninguno estiráis. Ya. Entonces, necesitáis hacer ciertas poses en las que necesitáis elasticidad y flexibilidad. Entonces, si no lo habéis trabajado, es muy difícil que lleguéis a ese punto de ver la posición perfecta. Necesitáis muchísima movilidad, que se queda un poquito atrás por el tema de la masa muscular. Control abdominal. La gente está classic, el vacío abdominal. Classic, por supuesto, pero men's physique. En todas. Necesitan el abdomen impoluto. Open, culturismo. Os mata la posición perfecta. Os giráis y todo el abdomen fuera. Ya os ha matado. Con la respiración. Claro, os sofocáis por la masa muscular que tenéis. Sí. Tenéis que aprender. No vais a salir a tarima probablemente a hacer un hipopresivo o un vacío abdominal, pero ese trabajo que lleva detrás, lo que involucra el hacer un hipopresivo, a ti te va a permitir que luego aguantes mucho más la respiración en tarima. Entonces, igual no son cosas que visiblemente las vayamos a ver tal cual naturales en la tarima, pero sí te van a ayudar a que luego tu presentación sea muchísimo mejor. Entonces, trabajo tienen por ambas partes. Sí.
Pues, ¿y cómo estás trabajando ahora mismo? ¿La gente te contrata? ¿Cómo lo haces? ¿Mediante bono? ¿Mediante clases sueltas? ¿O cómo estás trabajando en tu ciudad solo? ¿Te estás moviendo? Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, ahora llevo casi un mes fuera de casa, que han empezado toda la temporada de competiciones y voy de competición en competición, porque sí que es cierto que se pueden hacer online y hago mucho online, porque al final cada atleta es de una parte del mundo y es muy difícil hacerlo todo presencial, es fundamental, pero sí que es cierto que a mí me gusta recomendar las primeras clases presenciales, sí. Porque yo por lo menos, yo he trabajado desde el contacto con contacto, entonces yo necesito que vosotros sintáis realmente qué es lo que yo quiero que mováis, quiero que esta parte la coloques así, esto así, y necesito que eso lo notéis vosotros, porque hasta que vosotros no os quedéis con la sensación, ya. Luego en tarima no lo vais a tener, además el espejo es muy, 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 muy malo. Todos estamos acostumbrados a trabajar delante de un espejo. Yeah. Yo, desde la danza también, bailo siempre delante de un espejo. ¿Qué pasa? Que llega el día de la competición y no hay espejo. Entonces, si nos acostumbramos a trabajar desde una mera repetición de lo que vemos en el espejo, no tenemos sensaciones, vamos a la tarima y no sale. Que muchas veces por eso los fallos de posar y no estar quieto, estar siempre moviéndose, porque no terminamos de colocar la posición, no la terminas de encontrar. Yeah. Necesitas esa aprobación que te daba antes el espejo y ahora no está. Entonces, a mí sí que me gusta las primeras clases, si se puede hacerlas presencial, desde luego si estoy en la misma ciudad, hacerlas todas presenciales, y luego si no, ir alternando, presencial y online, porque como te digo, hay muchos factores, elasticidad, hipopresivos, movilidad, que sí se pueden trabajar online, no hay ningún problema. Yo tengo el centro en Pamplona, el centro presencial está en Pamplona, vale. Pero sí que me deslizo. Bueno, me tengo que desplazar a muchas ciudades. O sea, ¿tienes un centro tuyo donde estás impartiendo las clases presenciales a toda la gente que esté por allí en Pamplona o cercano o que puedan ir? Eso es. Pero luego estás abierta a la posibilidad de, oye, que yo vivo muy lejos, no lo puedo, eso pues es, quiero online. Poder desplazarme cada X tiempo a verlos presencialmente, porque además considero que es muy importante. Y me gusta que sientan que soy una figura cercana, que no es alguien a que le cada 4 semanas le mando un reporte, me contesta y ya. O sea, es algo que me gusta que les quede claro, que pueden contar conmigo si están posando cualquier día de la semana y tienen dudas, que me escriban. Al final yo el feedback lo veo súper importante a la hora del posing, porque es que hay que hacerlo hasta que el cuerpo integre todos los movimientos. Entonces, no merece la pena estar probándolo ahora. Un día y luego que va a ser un mes. Apuntar las cosas, que dentro de un mes me veas. Poses, igual posas diferente, el cuerpo lo vas a tener diferente, porque dependiendo en la etapa en la que estés, el cuerpo es diferente, hay cambios. Entonces, las dudas que tenías antes, igual ahora no las tienes. Posibles correcciones que te haya podido yo hacer hace tiempo, probablemente ahora ya hay que cambiarlas por cómo va evolucionando el cuerpo. Entonces, a mí me gusta que me sienta como una persona muy cercana. Vale, pues entonces, si quieres decir a la gente que pueda estar interesada, ¿dónde pueden contactarte o cómo pueden contactar esos servicios? Bien, de ir presencialmente a Pamplona o online o ambas cosas, ¿dónde te pueden contactar? Pues en redes sociales me pueden escribir en Instagram, en ahermosopousing, y luego en el correo ainoahermosolegaz@gmail.com. Y ahí estaré encantada de recibiros a todos. Os lo pongo en la descripción, tanto su email como su Instagram profesional, para que contactéis con Ainhoa, porque la verdad es que a mí me está transmitiendo ya. Mira que me cuesta posar, pero ya me está transmitiendo ganas de hacerlo. Si no me odias mucho. Seguro que no. Pues vamos a la segunda parte del vídeo, que va a ser pues todo esto, ponerlo en práctica con Sensei, ¿te parece? Eso es. Venga, me parece. Pues vamos. We'll be right back.
pregunta. Del 1 al 10, nivel de sofoco. 10. Vale. La primera norma que vamos a intentar conseguir, ¿vale? Con todo lo que son estas pequeñas cositas que te voy a cambiar del posing, es que tú consigas que con solo una ronda el nivel de sofoco sea un 1. Ojalá. ¿Vale? ¿Qué pasa? Normalmente estáis acostumbrados, y en tu caso se ve muy claro, que no trabajáis con la respiración, sino que posáis en apnea. Cogéis muy poquito aire e intentáis aguantar todo lo que podáis la respiración. ¿Qué pasa? El cuerpo se va sofocando, queréis seguir apretando y en vez de coger aire por la nariz, empezáis a coger mucho aire por la boca. El aire de la boca se conecta directamente con el abdomen y pasan dos cosas. Una, hiperventiláis y dos, se os va saliendo el abdomen, ¿vale? No aguantáis ese control abdominal. Dos problemas enormes a la hora de posar. Entonces, es muy fácil cambiarlo. Y es acostumbrarte a, en todas las poses, respirar. ¿Cuál es el problema? Saber cuándo tenemos que respirar, ¿vale? Yo lo que suelo recomendar es, sobre todo, los primeros cuartos, ¿vale? Yo trabajo en base a los primeros cuartos y una vez que habéis asimilado los conceptos de los cuartos, vosotros mismos vais a ver que en las poses obligatorias es lo mismo, ¿vale? Los cuartos. Vamos a dividir cada transición, ¿vale? Imagínate un redondel en cuatro quesitos, ¿vale? Te voy a obligar a respirar dos veces completas, es decir, coger aire y soltar aire dos veces, del frente al primer cuarto. Pero cuando ya he hecho la pose, cuando ya... Durante todo el movimiento. Entonces, resumen, tú estás colocado semi-relajado, ¿vale? Tú estás, te están observando y a ti te van a decir un cuarto a la derecha. Ya. Desde que a ti te dan esa orden hasta que tú clavas el cuarto a la derecha, quiero que respires dos veces. Te lanzo eso, a ver lo que sale. Un cuarto a la derecha. Vale. Relajo. Has hecho dos cosas buenísimas. Vuelve de frente. Cuando a ti te han dado la orden, has cogido aire quieto de frente, ¿vale? Así, si el abdomen se sale, ellos no lo pueden ver. Y dos, cuando quieres enseñar la pose, sueltas el aire. Importantísimo, siempre que soltemos el aire, el abdomen va a estar pegado. Sí. ¿Vale? Perfecto, ahora hay que unir la parte intermedia. Entonces, ¿cómo haríamos? Estoy semi relajado de frente y a ti te dan la orden. Un cuarto a la derecha, yo cojo aire. Al soltarlo voy a empezar la transición. Así, el abdomen está dentro de perfil. Segunda respiración, cojo aire, enseño la espalda, suelto el aire, clavo la posición y ya estás. Y notas que va en apnea en ningún momento. Vale, pues vamos a intentarlo. Un cuarto a la derecha. Sigue soltando. Relajo. Perfecto. Entonces, con esta respiración evitamos que cuando nosotros cogemos aire, el momento crítico, estemos de perfil. ¿Por qué? Porque tú vas a estar soltando el aire cuando te estás girando, no hay ningún problema, y vas a coger aire en la torsión, que a ti te van a ver la espalda. Y encima, si tú te das cuenta y te miras ahora en el espejo, observa qué le pasa a tu cuerpo cuando tú coges aire y cuando tú sueltas. Así en respiración normal, mírate al espejo. ¿Qué le pasa a tu cuerpo al inhalar y qué le pasa a tu cuerpo al exhalar? Se marca. Al exhalar se marca el abdomen, al inhalar te haces grande. Entonces, yo estoy de frente, un cuarto a la derecha, me hago grande, suelto el aire, aprieto el abdomen, cojo aire, me hago grande, suelto el aire, marco la posición. ¿Tiene sentido? Sí, sí, joven. Pues esto, esta base, es para todo.
Entonces, en ningún momento, o como mucho, vas a estar 2 segundos en la apnea. Ya. Si te das cuenta, ahora mismo estás menos sofocado que cuando has acabado. Sí. Y ahora estás haciendo una cosa muy buena, que es coger aire por la nariz y soltar el aire por la boca. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Siempre coger el aire por la nariz, siempre soltarlo por la boca. Es que yo he respirado siempre por la boca porque tenía... Te costaba respirar por la nariz. De hecho, cuando ya me decidí, venga, me voy a preparar para hacerme profesional, me operé los eso. Pero como han sido ya, 30 ya, años... Ya, estás muy acostumbrado a respirar. Entonces, tengo que poner si fuese de normal, no pasa nada. El problema es que si os empezáis a sofocar y cogéis aire por la boca, hiperventiláis. Claro. Entonces, sudáis el doble, cansáis el doble y encima el abdomen se os sale. Es que es una de las cosas por las que no me siento cómodo posando, porque al final, claro, voy perdiendo energía. Claro, vas viendo que te vas bajando físicamente. No puedo respirar, Claro, pues eso es fundamental, que tú controles esa respiración que acabamos de hacer en cualquier pose. Entonces, vamos a intentar el primer cuarto y a partir de ahí seguimos con el siguiente. Un cuarto a la derecha. Sigue soltando el aire. Vale. Ahora te dirían un cuarto a la derecha. Quieto. Aquí coges aire. Al soltar te vas a girar. Eso es para que no vean la tripa. Y aquí ya puedes hacer lo que quieras. Coges aire y te colocas. Esta es la única que te dejo que te liberes. Vale. Ahora, importantísima. Siguiente cuarto a la derecha. Cojo aire de espaldas. Voy soltando y entonces me empiezo a mover para que el abdomen esté sujeto. Perfecto. Cojo aire, ¿no? Cojo aire hacia mí, enseñales la espalda. Suelto el aire. Perfecto. Y vuelve de frente. Eso es. Y ya colocas el semi relajado de frente. Vale. Sí, bueno, o directamente el doble bíceps de frente, depende de lo que te pidan. Pero ahí perfecto. Esa es la base. Saber cuándo sí se puede coger aire y cuándo hay que soltarlo, pero en ningún momento quedarte en apnea. Salvo... Al principio he hecho todos los giros sin respirar casi, ¿no? Sí, o sea, entero casi, casi. Bueno, de espaldas se ha aprovechado para respirar un poco. Sí, porque ahí no pasa... Ahí al estar de espaldas soléis sacar la tripa y no se ve tanto. Pero al final realmente lo que queréis vosotros encima del escenario es que se os vea grandes. Si vosotros quedáis... Si os vais quedando chiquititos y tenéis que aprovechar la repercusión que tiene en el cuerpo el respirar, que si te das cuenta es hacerte grande y soltar el aire para definir el abdomen. Si tú esas dos pautas las vas tomando en todas las posiciones, es imposible que vayas mal. Y luego encima estás respirando, no te cuesta mantenerte. Vale. Otra cosa súper importante es hacia dónde tienes que tener la inclinación del cuerpo, ¿vale? Como los jueces están más abajo, las de frente tienes que ir un poquito hacia adelante, eso es. Las de espaldas, inclinarte un poquito más y el lateral es como un crunch, es como si hicieses crunch lateral. Ponte si quieres en el perfil. Eso es, y harías un crunch lateral aquí. ¿Qué significa eso? En vez de un crunch, un abdominal de frente, sería un abdominal lateral. Eso es, ahí, ahí. Eso. Y, importantísimo soltar el aire para que se marque el cerrato, si no, no se suelta. Vale, ahora voy a dar mi speech famoso. ¿Sabes que existen dos tipos de aire? Aire frío y aire caliente. Pon la mano aquí. Apaga una vela. ¿Aire? ¿Frío o caliente? ¿Qué te parece? Haz así rápido. Frío. Vale, empáñame un cristal.
¿Qué es? Vale. Cuando tú apagas una vela, el aire sale del pecho. Cuando tú empañas el cristal, sale desde el abdomen. ¿Vale? Si nosotros queremos marcar el abdomen, tenemos que hacer que el abdomen trabaje. ¿De dónde sacaremos el aire? Ya que vas a hacer ruido, hazlo bien. Eso es, ahí estás. ¿Cómo cambia la cosa? Sí, lo veo. Ahí, Luis. Entonces, a partir de ahora, respirar por la nariz y soltar aire caliente por la boca. Tarea. Es una tontería, pero tú tienes mucha más capacidad, o sea, tú, quiero decir, en general todos, de soltar el aire más tiempo soltando así. Sí, ya. ¿Qué? Sí, como que me vacío mucho antes. Porque no eres capaz de conectar con el abdomen y enseguida el aire se sale del pecho. Sí. Y entonces, ¿para qué sirven los hipopresivos en tu caso? Para esto. Para poder aguantar más tiempo soltando el aire desde el abdomen. Porque el hipopresivo lo tienes realmente. ¿Qué pasa? Que no aguantas con el ombligo dentro, porque no tenemos capacidad pulmonar. A eso. Eso es. Perfecto. Te das cuenta, ¿no? Que estás haciendo un montón de hipopresivos, estás posando. Sí. Y ya no estás sudando tanto como antes. Claro, porque si tú no respiras, el cuerpo se ataca, la musculatura se tensa. Tú ahora mismo estás oxigenando todo el rato el cuerpo. Ya. Estás mandando oxígeno, el cuerpo se puede relajar, se puede contraer, se puede relajar. En el momento en el que tú cortas el oxígeno, la musculatura está que no puede más. Y entonces cuando empezáis a temblar, empiezan los problemas de estabilidad, que ahora es cuando vamos a ir con la parte de ballet. Entonces, claro, se te van juntando un factor con otro, con otro, con otro, con otro, y es imposible que estés seguro posando. Es imposible. Vale, ahora pregunto. ¿Utilizas los dedos del pie cuando posas? Es lo suyo, ¿no? Apretar con el dedo. Sí, vale. Ya miraremos luego el vídeo que te hemos grabado para ver lo que haces con los dedos de los pies. Que te digo yo que los levantas. El único momento en el que aprietas los pies contra el dedo contra el suelo es cuando te pones el doble bíceps de espaldas. El pie derecho, pero el izquierdo está hacia arriba. Ah, verdad. Claro, pues estoy pensando en el derecho solo. Claro. Es que es el que me... Tú te colocas de frente y los dedos gordos se levantan. Te colocas de perfil y quitando este, que está el talón levantado, los dedos se levantan. No jodas. ¿Qué pasa? Eres muy grande. Estás dejando al pobre pie sin apoyo. Claro, por eso me caigo. Por eso te caes. Y luego, los dedos de los pies están conectados directamente con la musculatura de la pierna. Sí. Tú puedes ser capaz, dependiendo de qué dedo aprietes en el suelo, rajarme una parte de la pierna u otra. Imagínate si los dejas hacia arriba, no marcas las piernas. Entonces, es súper importante que tengas la sensación de apretar los dedos contra el suelo y esta parte del pie, el arco, levantarlo un poquito. Ahí, eso es, ahí. La sensación de hacer una cuchara contra el suelo. De ahí no te mueve nadie. Ya. Por eso digo que mi trabajo ya no es solo enseñaros una pose o una transición, es que va mucho más allá, hasta llegar a la pose y la transición. O sea, imagínate, ¿qué es lo que une tu cuerpo con el suelo? Los pies. Si no los tienes trabajados, ya me dirás tú cómo posamos. Ahí. Vale, haz el primer cuarto. Un cuarto a la derecha. ¿Qué harías con los pies para moverte? Vale. Prueba esto. De aquí
como si quisieses dar un paso hacia la derecha, ¿vale? Vas a levantar los dedos del pie derecho y empujarte con los dedos del pie izquierdo. Ya estás. Giro y apoyo. Ya estás. En ningún momento vas a tener un punto de desequilibrio porque están siempre los dos pies en el suelo. Tú tienes contacto todo el rato, eso es, con los dos pies en el suelo. Estás mucho más estable. Vale, si nosotros, repito otra vez. Giro y quedo. Vale, perfecto. Ahora de aquí, ¿cómo girarías de espaldas? Vale. Diferente. Para pasar del frente al perfil es de una forma y para pasar del perfil a la espalda es otra. Entonces, la primera forma, un pie y junto el otro. La segunda forma, mira qué sencillo. Uno, que giro. Piso. No. Levanta los talones. Giro. Pisa con el derecho detrás. Levanta los dos talones y giras. Ya está. Entonces, como eres muy alto, el pasito lo tienes que dar más largo. Piso. Ya estás. Así, en dos movimientos, estás en la posición. Y de esta forma, consigues que tus piernas estén apretadas en todo momento. Vale, ahora, ¿cómo giraríamos al siguiente cuarto? Imagínate que yo soy el juez y entonces ya lo tienes. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo volveríamos de frente? Ya estás. ¿Sí? Perfecto, Luis. Sí. Perfecto. Claro, es que te estoy cambiando la forma. Claro, has hecho muchas veces de la otra forma. Y luego también suele pasar que cuando estáis acostumbrados a hacer algo que realmente es más difícil, os sí. ponen algo fácil y dices, no puede ser. Ya, ya. Es raro. Eso es. Vale. Vale. Eso es. ¿Cómo desofocado estás ahora? Pues es lo que tenemos que intentar. Que tú seas capaz de hacer 3 o 4 rondas y estés en un 4 o 5. Porque eso luego el cuerpo lo agradece. Luego, en los dos perfiles, intenta no taparte con el brazo de atrás el glúteo. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos? movilidad y elasticidad. De todas formas, no tienes problema, ¿eh? O sea, te da. Ya, la torsión te da. Porque tengo brazos muy largos. Pero por eso es que al tener los brazos tan largos me da la sensación de que si, ya, que necesitas... si amplio mucho se me ve más pequeño, ¿sabes? Como que prefiero que tengas un poco pero más cerrado. Pero puedes redondearlo, o sea, no tienes por qué estirar el brazo. Simplemente es, en esa misma flexión, llevarlo un poquito más ahí. Ya está, para que no te tapes el glúteo. Es solo eso. Es que veo que ves mucho brazo. Mucho hueco. Es más que nada, que es que claro, en esta pose te van a valorar el glúteo. Si te lo tapas... Sí, ok, claro. Entonces mejor taparlo. Y nada más es hacer eso que se te da más grande. Joyo, el superior no lo veo mal, ¿eh? Eso, yo cambiaría ahí un poquito el brazo. Ahí. Si quieres, te lo dejo ahí. En ese límite. Sí, lo veo bien llevado ahí también. Es que veo todo este hueco por aquí. ¿Y qué prefieres? ¿Menos hueco? Sí, como es tan grande. Tanto que la más chiquita, como que es más robusto. Yo, al ser tan grande, claro, como dejen huecos.
Yo es que te lo vería más. Ahí. Semipresionado, ¿no? Ahí, ahí. Sí, vale. Yo te lo veo mejor ahí. Y entonces, ahora es lo que te digo del crunch lateral. ¡Ah, eso es! Ahí, 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 ahí. Ahí. Y ahora la cabeza. Ahí. Ahí lo tienes muy bien, Luis. Ahí la línea está. Es tener la sensación... Mira, espera. Coge una en cada mano. Posa con esto. Mírate de perfil. Esto es más estético que lo que estabas haciendo tú. Es tener la sensación de que tienes algo que te presiona hacia abajo. Déjalo caer este. Ahí. Eso es. Ahí, ahí, ahí. El de delante estaba bien, ¿eh? Claro. Es la sensación del de atrás. Sí. De hecho, en esta pose, claro, me daba la sensación de eso, de que como que... Claro, que dejas mucho espacio, pero cuanto más dobles el brazo, más... Pero, y luego que no me salía el crunch, como que claro. Echarme más para adelante porque me claro, es una idea equivocada. Es que la gente claro. Dice, échate para adelante, pero no es no. Para tu delante, es para delante de los jueces. Claro, entonces. Tienes que pensar, mira, con tu pecho vente hacia mí en inclinación. Y ahora esto, ahí. Ahí. Ahí es. Sí, sí, ¿no? Echado para atrás, más estirado. Eso es. Ahí, ahí, ahí. Estira un poquito más el brazo, que puedes aún. El derecho, estirado abajo. Ahí. Ahí puedes. Sí. Sí, esta pose no me tiene nada de gustar nunca, porque yo veo a mucha gente, claro, que digo, ¿cómo lo hacen para estar completamente estirados aquí y que se le marque el crunch? Esto luego lo cortas, pero esta pose es horrible. Ya. O sea, realmente este perfil es espantoso. Yeah. Y luego todos tenéis mucho mejor un perfil que el otro. Sí. Un lateral os queda mucho mejor. Tú tienes mejor el otro lateral. Lo tienes mucho más cómodo. Sí, yo sé que no sé cuál es ahora mismo ahora, pero sí, sé que uno cuando me veo digo, tío. Este lo tienes mejor y eso que te sigues tapando, ¿eh? Pero ahí, ahí. A nivel cómodo del cuerpo, tienes más movilidad a este lado que al otro. Le pasa a todo el mundo que en uno tenéis mejor que en el otro. Pero es una pose que visualmente es una mierda. Ya. Porque no os termina de ver nada. Y más está pelado, claro. Sí, está todo. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que quieren ver? El culo rayado y todo el que se os vea el serrato. Entonces, importantísimo ir hacia el juez. Eso es, la cadera bien de perfil y tú hacia el juez. Ahí, 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 ahí. Eso es. La mano de atrás. Ahí, perfecto. Vale, y la cabeza aquí. Eso es, ahí. Todo lo que sea hacer esto te hace pequeño. Tienes que pensar de la nariz un poquillo para arriba. ¿Sí? Eso es. La mano de atrás. Ahí, más larga. Hacia abajo. Ahí, 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 ahí. Eso es, ahí. Cabeza para allá. Eso. Muy bien. Además, si te das cuenta, de aquí ya juntas los aductores, giras y ya estás en la posición, o sea, ya estás colocado de piernas. Ahí ya estás con las piernas apretadas. Entonces ya, si de abajo estás, solo es centrarte en colocarlo de arriba. Sí. Bien. Sí.
Sí. Bien. Muy bien la respiración. Sigue, sigue soltando. Mejor, 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 mejor. Largo el brazo. Ahí. Sí, me estoy reventado, deseando acabar. Sí, sí. Joder. Es mucho, o sea, yo diría que el que marca la diferencia es el que sabe aprovechar la respiración. Pues queda, si deseando acabar, venga, hago una ronda. No puede ser. Deseando acabar. Ahora estoy. Que estéis, que casi no veis el final de la ronda. Que decís, por favor, que no me comparen, mira, que me quedé donde estoy, que no me comparen más. No puede ser. Estoy retirando, estoy con ganas de perfeccionar los trucos que me ha dado, claro, para la pose. Más nada que luego también, si vosotros respiráis, la cabeza funciona, podéis pensar. En el momento en el que empiezas con apneas no piensas nada, porque solo estás... Sí, solo piensas en, por favor, que me cambien ya la posición. Sí, sí, sí. A intentar soltar el aire o intentar respirar de alguna forma. Pero no tenéis esa necesidad. Vale, esto ya está, es... Darle caliente. Y esto es mucho, eso, darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, para que tú luego no tengas que pensar cómo mover los pies. Vale. Igual que no piensas cómo andas, esto te va a salir solo. Eso es. Vamos a hacer una pregunta a la entrevista, es si montas coreografías. Sí. Sí, monto, monto coreografías, sí. La música la tengo guay, pero me falta el desparpajo. La coreo no. Me falta el desparpajo. Pues sí, eso se... Eso se puede mirar si quieres, sí. ¿Es lo que me has dicho de doble de espalda? Que te arquees un poquito hacia atrás. Ahí, aprieta bien los dedos del pie contra el suelo. Eso es lo mismo, levanta un poquito esta parte del pie. Ahí, eso es. Y ahí. Sí. Eso es, y levanta un poquito la cabeza. Ahí, ahí, perfecto, Luis. Ahí estás. Joder, chaval. Me fallaba esto. Es que ya mirarás luego el vídeo, pero es que te hace el dedo gordo así para arriba. Y eso que el dedo gordo no es el más importante, ¿eh? El que mayor equilibrio da es el dedo pequeño, que ni lo pensáis. Claro, pero esto con estabilidad para que el remo. Hacer esta posición, claro. Hacer la espalda. Que estás cómodo. No me caigo, claro, porque estoy apretando a muerte abajo y ahora ya incluso puedo subir el pecho. Claro, te da más tiempo y te da posibilidad de que tú puedas luego ir trabajando otras cosas. Si me bajas con la espalda recta, te dejo también. Pero, claro. Con los dedos, con los dedos, con los cinco. Pues este ejercicio es buenísimo, sí, para trabajar conexión cabeza-dedos. Vale. Que luego lo necesitas, ¿para qué? Para apretar los dedos contra el suelo y aguantar el equilibrio. La izquierda es más complicado, claro. Es que fíjate, aquí se ve que la izquierda la tengo completamente olvidada, que es la que me fallaba. O sea, imposible con la izquierda, con la derecha todavía... Todo el mundo tenemos mucho más hábil una pierna que la otra, que normalmente suele cuadrar en cuando tú estás hablando con alguien, en quién dejas el peso. Sí. Probablemente tú dejes siempre en la pierna derecha, entonces te estás sujetando mucho más. La izquierda es la olvidada. En las poses, si te das cuenta, lo mismo. Sí. Bueno, es que aquí esto... Claro, yo estaba empeñado en ver cómo... Estabas tú, aprieto el derecho, aprieto el derecho, aprieto el derecho, pero ¿qué pasa con el otro? Tenemos dos pies, somos como un trípode. Tienes varios puntos de apoyo. Ahora sí me siento estable, claro. Qué bien, me alegro. Además es que me gusta verlo y que lo notéis, porque muchas veces es... Cree, confía que va a salir, pero no, me gusta que realmente lo veáis. Sí, sí, su
O sea, y ahora mismo es que estás seco. Sí, sí, sí. No, es interiorizarlo, el tema de coordinar el paso con la respiración. Y luego, tanto la respiración con, como cómo has movido los pies, es lo mismo que vas a hacer luego en cualquier transición. Es exactamente lo mismo. Saber que tú, en, la respira- en las transiciones, siempre que estés de perfil, va a ser soltar el aire, porque es el momento crítico, y siempre que a ti te den la orden, vas a coger aire para hacerte grande. Sea cual sea la posición que te pidan. Y luego, con los pies es lo mismo. Es tener conciencia de que no solo apoyas la planta del pie como si fuese una patata, sino que tus dedos te sujetan. Sí. Entonces, te pidan el giro que te pidan, tú lo vas a saber hacer, porque tienes los dedos para guiarte. Tú aguanta como si te fueras a morir en ello, vamos.